Hello, hello, children. How are you? I'm very fine, are you? Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Welcome to the English class. Bienvenido a tu clasecita de inglés. El día de hoy, chicos, pues vamos a comenzar la clase reconociendo un lugar muy particular, ¿sale? Un lugar que, pues, ahorita hemos estado pues la mayoría de tiempo, ¿sale? Es donde estamos casi siempre. ¿Sabes de qué lugar te estoy hablando? Sí, supones bien. Estamos hablando de casita, ¿sale? De mi casa. ¿Ok? Pero nosotros en inglés la vamos a llamar house. ¿Sale, vale? House. Mira, como la que yo tengo aquí, ¿ya la observaste? Esta es una house. Una casita, ¿sale, vale? Ahora quiero que hagamos una actividad rápidamente. Quiero que veas tu casita, ¿sale, vale? Y que identifiques algunas partecitas de ella. Muy bien. Ya que lo hayas hecho, ahora yo te voy a decir. Por ejemplo, ahorita en esta casita, ¿qué observamos? Estamos observando aquí que mi house tiene... ¿Qué es esto, chicos? Una puerta, ¿sale? Una puerta. Y nosotros en inglés la vamos a llamar door. Door. ¿Sale? Puerta, door. Muy bien. Ahora vamos a observar esta partecita que tenemos aquí. ¿La identificas en casita? Si la identificas, a ver qué es. ¡Correcto! ¡Es una ventana! ¿Sale? Una ventana. Y nosotros la vamos a llamar window. ¿Sale? Window. Vocalízala conmigo. Window. Muy bien. Pues ahora que ya la conocemos, vamos a trabajar con esa partecita. ¿Sale? Hoy vamos a conocer la parte esencial, es window, ¿sale? Ese es nuestro tema del día de hoy, window, ¿sale, vale? Muy bien, chicos, ya que la conocimos y sabemos cómo se dice y cuál es, ahora sí, vamos a trabajar, ¿sale, vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a la página 63 de mi libro, My Book in the Page 63, ¿sale, vale? Ya que estamos ahí, chicos, ahora sí, quiero que observen bien esa página. ¿Qué es lo que observamos? ¡Windows! ¿Ya las vieron? ¡Windows! Muy bien. ¿Hay alguna de ellas que no sea window? Vamos a observarla bien. Vamos a observarla. ¿Hay alguna de ellas que no sea window? No, todas son windows, ¿verdad? Todas son ventanas. ¿Sale? Window. ¿Sale, vale? Muy bien, chicos. Ahora, ya que identificamos cuáles son las windows, ahora en nuestro trabajito va a ser identificar. Vamos a ver cuáles son las windows que son iguales. ¿Sale? A ver, vamos a identificar cuáles son. Ya que las hayas identificado, vamos a pintarlas. ¿Sale, vale? Paint your windows. Pinta tus ventanas. ¿Sale? Puedes utilizar los colores ¿qué prefieras, ¿sale? Vamos a recordarlos. ¿Te parece? Yellow, amarillo, red, rojo, azul, blue, verde, green, naranja, orange, rosa, pink. ¿Sale, vale? ¿Te acuerdas que hicimos tarjetitas? También puedes con ayuda de tus tarjetitas colorear y recordar los colores, ¿sale, vale? Muy bien, entonces let's go to the work. Vamos a trabajar y vamos a ver cómo nos queda, ¿sale? Listo, ya que las identifiqué, ahora me voy a pasar a la siguiente actividad, ¿sale, vale? Me voy a pasar a la actividad de mi libretita. Entonces voy a sacar my notebook, mi libreta, en esta actividad, ¿sale, vale? Tenemos algo como esto, ¿ya lo vieron? Ok. Entonces, ¿qué estábamos viendo, chicos? ¿Qué partecita de la casa estamos viendo el día de hoy? Vamos a leerlo. Window. Window.
window. ¿Qué era window? Ventana, excelente. Ok, entonces lo que vamos a hacer es vocalizar, ¿sale? Voy a agarrar mi crayolita y voy a pasarla sobre las letras, ¿ya viste? Y voy a vocalizar, window. ¿Sale? Vamos a hacerlo, window. Vamos a rellenar muy bien las letras. ¿Ok? Vamos a hacerlo con muchas crayolitas. ¿Recuerdas tus colores? Do you remember? Red, yellow, blue, green. Con todas tus crayolitas, ¿sale? ¿Vale? Que quede bien, bien rellenita, ¿sale? Ya que la rellenamos muy, muy bien nuestras letras y ya vocalizamos y dijimos window, window. Ahora sí, chicos, vamos a identificarla, ¿sale? Vamos a identificarla, ¿sale? Tenemos aquí dos partecitas de nuestra casita, ¿sale? ¿Vale? Que esta es window, ¿sale? Window. ¿Pero qué es esto? También tenemos otra partecita de la casa, ¿la identificas? A esta la vamos a llamar wall, ¿sale? Wall, que es pared, ¿sale? ¿Vale? ¿Puedes observar tu pared? Mira, podemos observar la pared de aquí, ¿ya viste? ¿Ya viste? Es una wall. Entonces, recordemos, este es wall y este es window, pero estamos haciendo un recordatorio sobre window, ¿sale? Pero ya que los reconocimos, ahora vamos a decorarlo, ¿qué te parece? Primero, vamos a poner diamantina o tierrita o algún material grumoso que tengas en casita y lo vamos a pegar aquí, en las walk. ¿Qué dijimos que era walk? Pared, ¿sale? ¿Vale? Entonces, let's go to the work. Vamos a trabajar, ¿sale? Vamos a decorar walk. Ok, I finish. Ya identifiqué walk, que es pared, ¿sale? Pero ahora, ¿cuál es el objeto que me está pidiendo aquí y el que yo estoy buscando? ¿Qué dice? Window, window. Muy bien, entonces vamos a identificar ese objeto. ¿Ya lo viste? Ok, si ya lo viste, ahora nuestras windows las vamos a decorar con bolitas de papel, ¿sale? Paper balls, bolitas de papel, ¿sale? Vamos a hacer muchas, muchas bolitas y las vamos a decorar sobre nuestra window, ¿sale? Entonces, let's go to the work, vamos a trabajar, quiero ver cómo nos queda. Ok, ya vamos terminando, ¿ya viste? Ya casi termino. Ahora, chicos, ya que identificamos y decoramos, vamos a realizar lo siguiente. Quiero que tú observes los objetos que son iguales, ¿sale? ¿Vale? Y los vas a unir con el mismo material, ¿sale? Por ejemplo, aquí y aquí pusimos bolitas de papel, ¿sale? De paper balls. Entonces, con paper balls voy a unir los que son iguales, ¿sale? ¿Vale? Que ya es más fácil. Ahora voy a identificar walk. Walk, ¿sale? Ya lo identificamos, walk, pared. Ya que lo hayamos identificado, con el mismo material que lo decoré, lo voy a unir, ¿sale? ¿Vale? Ok, y con eso terminamos nuestra actividad, ¿sale? ¿Vale? Ahora te toca a ti, quiero ver tus trabajitos y cómo te quedó. Mientras, nos vemos la siguiente clase. See you the next class, goodbye.